Buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial desde Salamanca, Facultad de Teología. Vamos a dar comienzo a esta tercera sesión de las conferencias, de los coloquios que tiene programados para el presente curso la cátedra Iglesia, Secularidad, Consagración de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, promovida y sustentada por la Conferencia Española de Institutos Seculares. Después de las dos sesiones que tuvimos antes de la Semana Santa, en torno a la pandemia que padecemos y sus distintos modos de padecerla y de afrontarla, pues vamos a tener ahora, después de estas vacaciones y hasta la semana que viene, otros dos encuentros dentro de esta misma actividad de la cátedra de temática distinta. Voy a presentar brevemente lo que va a ser la sesión de esta tarde y al conferenciante. Esta sesión que damos comienzo ahora mismo lleva por título, como habréis seguramente visto todos, El compromiso de los laicos ante nuevos desafíos culturales. Un tema que siempre tiene la mayor actualidad en la Iglesia, porque seguramente seguimos viviendo todavía en esta hora del laicado que se proclamó en la Iglesia hace muchos años y que todavía tiene muchas tareas pendientes por asumir y desarrollar. Entonces, dentro de esta vasta toma de conciencia sobre el compromiso del laicado dentro de la Iglesia, en lo que es su vida interna y en lo que es su misión exterior, pues una vez más vamos a abordar este tema específico, lo que es, lo que debe ser el compromiso del laicado ante nuevos desafíos culturales. Bueno, sobre ello va a hablar esta tarde el profesor don Avelino Revilla Cuñado, a quien presento brevemente en este momento. Avelino es natural de Madrid y sacerdote diocesano de la misma diócesis de Madrid, ordenado presbítero en el año 1988. En cuanto a aspectos académicos, cursó estudios de ciencias químicas en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente la licenciatura en teología en la Universidad Pontificia Comillas. Más tarde adquirió el doctorado en teología en nuestra Facultad de Teología de Salamanca con una tesis defendida en el año 2000 y que llevaba por título A vueltas con Dios, un diálogo teológico con Javier Sálava, Fernando Savater, Victoria Camps y Eugenio Trías. La tesis fue publicada en el año 2001 a cargo del Servicio de Publicaciones de nuestra Universidad de Salamanca. En el aspecto pastoral, Avelino, pues ha sido, en su diócesis de Madrid, ha sido delegado episcopal de pastoral educativa escolar de 2001 a 2015. Y desde ese año 2015 hasta hoy es vicario general de la archidiócesis. En el aspecto docente, ha sido profesor en distintas instituciones teológicas, como el Instituto de Ciencias Religiosas San Agustín, Instituto de Teología a Distancia San Agustín, profesor de Teología y Pedagogía Religiosa en la Escuela de Magisterio Scuni, profesor de Teología y Pedagogía Religiosa también en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, asimismo profesor en el Máster de Doctrina Social de la Iglesia de nuestra Facultad de Teología y actualmente desde el año 2011 profesor de Teología y Pedagogía Religiosa en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Facultad de Teología de San Dámaso. Es autor de varias distintas publicaciones en los ámbitos de su especialidad, es decir, la cuestión de Dios, la cuestión de la experiencia religiosa y la tarea evangelizadora. Bueno, pues con esta pequeña presentación ya doy directamente la palabra a Avelino. Como siempre, terminada su presentación, que en nombre de la cátedra y en nombre de la facultad agradezco vivamente, Avelino lo consideramos en buena parte un hombre de nuestra casa. Bueno, pues muchas gracias, Avelino. Terminada su intervención, como siempre, abrimos un pequeño coloquio, el que dé de sí por parte de los intervinientes, que tendrá lugar, como siempre, a través del chat. De tal manera
que quien desee intervenir para plantear alguna pregunta o hacer algún comentario personal, pues lo escribe en el chat. Abelino lo lee, yo también puedo leerlo y yo mismo lo leo para todos por si alguno de los participantes que está oyendo, pues no tiene acceso a la pregunta que se ha formulado. Yo la leo para todos y Abelino responderá a su criterio sobre aquello que se le plantee. Como siempre, como dije al principio, la sesión está siendo grabada de tal manera que acabada la sesión de hoy, pues se puede poner a disposición de quien desee la grabación de la misma. Y ya por mi parte nada más, muchas gracias a todos por la asistencia y ya directamente, reiterando también mi agradecimiento, le doy la palabra a Abelino. Buenas tardes. Quiero agradecer primeramente a la Universidad Pontificia de Salamanca y a CEDIS, Conferencia Española de Institutos Seculares, su invitación para participar en estas un conjunto de conferencias organizadas a lo largo de este curso y también a Gonzalo Tejerina por su presentación. Dicho esto, la ponencia la voy a desarrollar en 5 puntos que iréis viendo en vuestras pantallas. El primer punto es la Iglesia en el plan salvífico de Dios. Quiero comenzar la ponencia haciendo memoria. En el mes de febrero del pasado año se celebraba en Madrid el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Como pueblo santo de Dios, laicos, vida consagrada y pastores se reunían tras una larga y seria preparación por diócesis para reflexionar sobre la vocación, comunión y misión de los fieles laicos en el actual contexto sociocultural, ayudados por la reflexión teológica y el magisterio de la Iglesia. Las dos columnas sobre las que se apoyaba el Congreso eran la sinodalidad y el discernimiento. Los participantes estaban convencidos de que ambas realidades son necesarias para dinamizar la vida y misión de los laicos para los próximos años. Hablar de sinodalidad significa caminar juntos, lo que implica vivir una auténtica comunión y corresponsabilidad entre pastores, vida religiosa y laicos. Como nos ha recordado el Papa Francisco, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el espíritu de verdad para conocer lo que él dice a las iglesias. Hasta aquí la cita del Papa. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia Pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Por medio del discernimiento, ha escrito Francisco, tenemos un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. El discernimiento, en suma, nos ayuda a descubrir a nivel personal y comunitario el plan de Dios, su voluntad, su llamada a ser discípulos misioneros. Poco tiempo después de celebrarse el Congreso de Laicos, la crisis del coronavirus nos sorprendió a todos, como una tormenta que descarga de repente, cambiando súbitamente a nivel mundial nuestra vida personal, familiar, laboral y pública. Vivimos en un mundo interconectado y globalizado en el que los hechos, aunque acontezcan muy lejos, acaban afectándonos irremediablemente. La pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de la fragilidad de nuestra vida, al tiempo que nos cuestiona muchas de las certezas en las que se sustentaba nuestra existencia, lo que nos insta a replantearnos las cuestiones básicas sobre el sentido de nuestra vida y el mundo que estamos construyendo. El largo confinamiento al que fuimos sometidos por la autoridad competente, como en tantos otros países, para frenar la propagación del coronavirus, no solo trastocaba nuestras rutinas cotidianas, sino que nos obligaba como Iglesia a promover de forma creativa nuevas formas de presencia que fortalecieran la fe, afianzaran la esperanza e intensificaran la caridad con los más desprotegidos. No es cierto, como alguien dijo, que la Iglesia estuviera desaparecida. Sí, asustada y perdida, necesitada de una palabra evangélica que nos ayudara a situarnos ante lo que nos estaba pasando. El Papa Francisco, en una bella y profunda lección sobre la tempestad calmada, nos ayudó a comprender que con la pandemia se nos cayeron las máscaras con las que disfrazábamos nuestros pretenciosos egos, dejando al descubierto la pertenencia común de la que no podemos ni queremos huir, la pertenencia de hermanos.
Al igual que los discípulos, miedosos ante la tormenta imprevista, solo recuperaremos la calma cuando invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida, pues con Él a bordo no se naufraga y nos ayuda a vencer nuestros temores. A medida que la pandemia se iba extendiendo, Francisco nos puso en guardia frente a un virus más difícil de combatir, el del egoísmo indiferente, que se transmite en la medida que creemos que la vida mejora si me va mejor a mí, sin importarme el que otros se queden atrás, víctimas inmoladas en el altar del progreso. Dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Papa Francisco afirmaba que este tiempo de prueba hay que vivirlo como en tiempo de elección entre lo verdaderamente importante y lo meramente accidental. Y por tanto, hay que elegir entre una solidaridad fundamentada en la justicia, en el cumplimiento de la paz y la unidad de la familia humana como proyecto de Dios sobre el mundo y aquellas actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento que dejan fuera a los más pobres y vulnerables. Los cristianos tenemos mucho que aportar. Todo va a depender, dice Francisco, de los caminos que tomemos a nivel personal y comunitario para ser como Iglesia lo que el Concilio nos recuerda que tenemos que ser, sacramento de salvación. Quizás muchos de vosotros recordéis el eslogan de la segunda mitad del siglo pasado, Jesús sí, Iglesia no. Desgraciadamente todavía refleja una actitud muy extendida. El misterio de la Iglesia en el plan divino de salvación resulta extraño incluso para muchos de los miembros de nuestras comunidades. Muchos cristianos se distancian por diversas razones de la comunidad eclesial. Para la Iglesia, más acuciante que la crítica desde fuera, es el fenómeno de la secularización interna. ¿Cómo va a brotar una nueva energía misionera si los miembros de la Iglesia, en especial aquellos que la representan hacia afuera, están descontentos y lejos de identificarse con la Iglesia concreta, viven en contradicción interior con ella? La Iglesia solo puede actuar de forma atractiva si su realidad intrínseca es presentada de forma creíble e inteligible por testigos convencidos. La Iglesia debe ser creída, vivida y realizada en la praxis de los cristianos. Si la Iglesia quiere vivir su misión y llegar en ella hasta el corazón de las personas, necesita una reorientación espiritual, así como perspectivas claras e inspiradas por el núcleo del mensaje cristiano. El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a redescubrir y visibilizar una vez más los fundamentos de la fe cristiana. Si la Iglesia quiere llevar a cabo una salida misionera, primero debe preguntarse desde qué comprensión de sí misma actúa. Solo una Iglesia que sabe de dónde viene y para qué está en el mundo puede actuar con eficacia de manera misionera. De ahí que para nosotros siga siendo una tarea primordial tener siempre en mente la imagen ideal de la Iglesia tal como Jesús la quiso, a fin de que sin cesar podamos orientar la Iglesia hacia dicha imagen, armonizando su imagen con ella. La Iglesia no es una organización internacional de desarrollo, ni una asociación de carácter social y humanitario, ni una fundación cultural provista de una tupida red de centros con la finalidad de mantener vivo el mensaje de Jesús y de despertar en la conciencia de la humanidad unas actitudes coherentes con su estilo de vida. Reconociendo la dignidad de este tipo de instituciones, hemos de afirmar que la Iglesia es otra cosa. La Iglesia es comunidad de cristianos y memoria creyente de Jesús el Señor. En ella está presente como fuente de esperanza, de salvación, de perdón, de amor, de paz y de vida nueva. La Iglesia es sacramento de Jesucristo resucitado. Y por ello puede ser signo e instrumento de salvación eterna. Sin Jesucristo, origen y cimiento permanente de la Iglesia, esta queda sin fundamento. La Iglesia puede ser, y de hecho lo es, con sus luces y sus sombras, si vemos la historia, promotora de paz, de educación, de sanidad, de justicia, en una palabra, de humanidad, porque es el ámbito en que se hace posible el encuentro con Cristo a través de la fe y el amor. La Iglesia, siendo de orden religioso, impulsa tareas y suscita energías muy importantes para la construcción de la comunidad humana. Los creyentes nos lamentamos con frecuencia de que el mundo y sus medios de comunicación no vayan nunca más allá de lo que es la corteza de la Iglesia para captar también en ella el misterio de la gracia que lleva dentro, su realidad espiritual, de que no vean en ella más que la dimensión política o social y de que caigan en los chismorreos sobre la Iglesia en lugar de intentar comprender su sustancia. Con la Iglesia ocurre lo mismo que con las vidrieras de una catedral gótica. Si se mira desde fuera, desde la calle, la vidriera no es más que una serie de trozos de vidrio oscuro, unidos entre sí por unas tiras de plomo igual de oscuras. Pero si entramos en la catedral y miramos esa misma vidriera a contraluz desde dentro,
¡Qué magnífico espectáculo de colores, de figuras y de sentido! Tenemos que situarnos dentro de la catedral para entender su misterio. Ha sido el Vaticano II el que ha presentado la imagen de una iglesia que está al servicio, que no es capaz sino de reflejar la luz de Cristo, Lumen Gentium. Una iglesia que, de acuerdo con una imagen de los padres de la iglesia, se parece a la luna, cuya luz procede enteramente del sol. En la iglesia, peregrinante, comienza ya a hacerse realidad el plan de Dios para la creación, que no es otro que la participación en la vida divina, en la vida de la Trinidad. En la iglesia consumada al final de los tiempos, este plan de salvación habrá alcanzado su meta. Entonces se habrá desarrollado plenamente el sentido de la iglesia, ser comunión con Dios, ser comunión de unas personas con otras en Dios. A medida que Jesús anuncia el reino de Dios y es acogido por los hombres y mujeres a través de la conversión y la fe, se va formando una nueva familia en su entorno. Pero esta fraternidad cristiana no se fundamenta en la naturaleza humana, sino en la fe en Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es ante todo el Padre de Jesús, y es también nuestro Padre en la medida en que somos adoptados como hijos en el Hijo y por el Espíritu Santo. Podemos invocarlo con corazón filial como nuestro Padre. Desde esta clave, hay que recordar que la comunidad de los seguidores de Jesús no es un conjunto de personas que se reúnen en ciertos días para determinadas actividades de tipo religioso, que se proponen unos concretos fines benéficos o educativos, que aceptan unas determinadas normas morales y que profesan un credo doctrinal. Ni es tampoco nuestra iglesia un grupo de personas que se sienten amigos o simpatizantes de Jesús de Nazaret a un nivel simplemente humano y por razones estrictamente humanas. Porque fue un gran bienhechor de la humanidad, dando de comer a los hambrientos o curando a los enfermos, porque desenmascaró la hipocresía de los fariseos. La iglesia es mucho más que esto. Nuestra iglesia es ante todo un misterio de comunión. La comunión que emana de Dios toma cuerpo en las comunidades eclesiales en forma de acogida, de compartición de necesidades y bienes, de vínculos jurídicos, de confesión de la misma fe, de profesión de la misma esperanza. Toda comunidad eclesial verdadera con sus concreciones y límites se revela como un sacramento de la comunión con Dios y con los hombres. La iglesia no es para sí misma, sino para el mundo. El que sea un grupo de personas unidas entre sí por la vinculación a Jesucristo en virtud de un mismo espíritu no debe conducir a ensimismamiento de la iglesia ni a autorreferencialidad, palabra que ha puesto, digamos, de moda continuamente el Papa Francisco. Solo desde esta conciencia de resto, salvado sin ceder al orgullo de considerarse mejores y de creerse un grupo esotérico, vive la Iglesia la misión evangelizadora. Segundo punto, el anuncio del Evangelio a toda la humanidad. En el inicio de la historia cristiana está la experiencia de un encuentro. Jesús resucitado se mostró vivo a unos apocados discípulos que en la noche del Viernes Santo le abandonaron presos del miedo ante su muerte inminente. ¿Qué aconteció entre el Viernes Santo y la mañana de Pascua? Lo que nos transmiten los textos neotestamentarios es que la vida nueva que se les comunicó en dicho encuentro fue vivida por los discípulos como una experiencia de gracia que les constituyó en testigos de lo que oyeron y vieron con sus ojos, lo que contemplaron y palparon con sus manos, como dice la carta de Juan. Este encuentro entre el viviente y los suyos se presenta en los textos como una experiencia transformadora, de la que surge la misión y de la que toma impulso el movimiento que se extenderá hasta los confines extremos de la tierra. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Los discípulos, al reconocer en el resucitado al crucificado, consiguen que su miedo se transforme en valentía y que su anuncio transforme la vida de los que al recibirlo creen y al creer se abran a la vida nueva ofrecida en Jesús el Señor. San Juan 23 situó la obra del Concilio Vaticano II en una perspectiva misionera, al citar al comienzo de la Constitución Humanae Salutis, por la que convocaba el Concilio, el final del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Este Concilio puso en circulación el vocablo evangelización para referirse al anuncio del Evangelio, no solo a aquellos que nunca habían oído hablar de Cristo, sino también a los que dentro de los países de antigua tradición cristiana se habían alejado de la fe o habían nacido o crecido fuera de ella. Posteriormente, San Pablo VI, tras el sínodo de 1974, dedicado a la evangelización en el mundo contemporáneo, y recogiendo sus conclusiones, nos obsequió con la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi,
en la que presentaba la evangelización como la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. San Juan Pablo II puso en circulación la expresión nueva evangelización, donde se destaca no tanto las novedades cuanto el impulso evangelizador necesario para una Iglesia que tiene que responder ante las nuevas perspectivas eclesiales y socioculturales de la humanidad. A su vez, Benedicto XVI nos recordaba al instituir el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización que para la Iglesia, la misión evangelizadora a continuación de la obra que quiso Jesús nuestro Señor es necesaria e insustituible, expresión de su misma naturaleza. Y el Papa Francisco, en su escrito programático, es decir, Evangelii Gaudium, nos dice: la evangelización está especialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Hasta aquí el Papa Francisco. Ahora bien, si la Iglesia existe para evangelizar y por tanto para anunciar el mensaje evangélico a los hombres y mujeres con los que se encuentra en un tiempo y en un ámbito determinado, no basta con hacer una presentación de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, como dice la Carta a los Hebreos, de forma séptica, que no tenga en cuenta las preguntas e inquietudes de los hombres y mujeres de cada momento histórico, para los cuales, como ha ocurrido a lo largo de la historia, dicha presencia, visibilizada por medio de los testigos que dan cuenta de la misma con sus vidas, puede ser también la respuesta que anhela su corazón. Como nos recuerda y escribió San Agustín al comienzo de sus Confesiones: nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Igual que la cultura cristiana medieval surgió de la poderosa síntesis elaborada entre la cultura grecorromana y germánica, fecundadas por el Evangelio, tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, y en el momento presente el Papa Francisco, nos instan a través de la nueva evangelización a una nueva síntesis dotada de instrumentos precisos, como es el análisis cultural, y siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Por tanto, hay que volver a presentar el Evangelio a aquellos que se han alejado de la Iglesia en los países de antigua cristiandad. Así lo entiende Fisiché, la responsable del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Dice él: la cuestión de la evangelización muestra, por una parte, el núcleo fundamental con el que la Iglesia tiene que confrontarse a lo largo de los siglos, porque pertenece a su misma naturaleza, y por otra parte, pone de manifiesto que las reiteradas soluciones planteadas en las últimas décadas, no obstante la buena voluntad y la calidad de las propuestas, parecen en cualquier caso insuficientes y exigen un compromiso renovado que implique a la Iglesia en primera persona. La nueva evangelización es una actitud, es un estilo audaz, es la capacidad de parte del cristianismo de saber leer y descifrar los nuevos escenarios que en estas últimas décadas han surgido dentro de la historia humana para evitarlos y transformarlos en lugares de testimonio y de anuncio del Evangelio. Estos escenarios han sido identificados y descritos varias veces. Se trata de escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos. Estos nuevos escenarios con los cuales estamos llamados a confrontarnos exigen desarrollar una actitud crítica de los estilos de vida, de las estructuras de pensamiento y de los valores, en última instancia, de los lenguajes construidos para comunicarse. El diálogo con estos escenarios exige que no permanezcamos cerrados en los recintos de nuestras comunidades y de nuestras instituciones, sino aceptar el desafío de conocerlos y tenerlos en cuenta para tomar la palabra y ofrecer nuestro testimonio desde su presencia interpelante. La nueva evangelización es un desafío espiritual que no consiste en ofrecer recetas, ni programar nuevas acciones, ni tampoco crear comisiones u organizar congresos. Se trata de hablar de Dios y de Jesucristo de forma nueva, interpelante, enardecedora, de modo que las personas se sientan conmovidas y afectadas en su corazón y en su vida. El mundo se ha transformado y la Iglesia vuelve a convertirse en hogar para muchos que se interrogan y buscan. O dicho de manera más sencilla, se trata de suscitar de nuevo fe, esperanza y amor. La cultura se ha convertido también para la Iglesia en una categoría dinámica, indispensable para el análisis social y para la definición del compromiso cristiano en el mundo moderno. En esta perspectiva histórico-antropológica, en la que el porvenir de las sociedades exige que se haga en adelante un análisis cultural,
con vistas a la acción cultural, se capta toda la significación que reviste la evangelización de las culturas. La exigencia de la inculturación, de la que habla Juan Pablo II, se refiere a cómo la sociedad cristiana, que durante siglos constituyó la base de los países de antigua evangelización, se ha visto transformada por una serie de procesos, secularización, laicización, indiferentismo, neopaganismo, que han acompañado el tránsito de una sociedad moderna a otra posmoderna y cuyo resultado no es otro que una sociedad secularizada y pluralista. Ante este panorama, no ha de extrañarnos que el mundo cristiano tradicional se sienta desconcertado por esta evolución, como si la cultura se alejara de Dios. En realidad no se aleja de Dios ni del Evangelio, sino de algunas de sus expresiones, que vienen de otra época y carecen directamente de sentido en las nuevas condiciones culturales. La Conferencia Episcopal Francesa, a finales de 1996, en un documento, una propuesta a la Iglesia, decía así: aceptamos sin vacilar situarnos como católicos en el contexto cultural e institucional de hoy en día, marcado principalmente por la emergencia del individualismo y por el principio de laicidad. No podemos, sin embargo, seguir atribuyendo nuestras dificultades presentes a la hostilidad de los adversarios de la Iglesia. La crisis por la que atraviesa hoy la Iglesia se debe en buena medida a la repercusión en la Iglesia misma y en la vida de sus miembros de un conjunto de cambios sociales y culturales rápidos, profundos y de dimensiones mundiales. Estamos cambiando de mundo y de sociedad. Un mundo desaparece y otro está emergiendo, sin que exista ningún modelo preestablecido para su construcción. Hasta aquí lo que decía la Conferencia Episcopal Francesa. En 2001, la Conferencia Episcopal Española se expresaba así en el documento Una Iglesia Esperanzada. La cuestión principal a la que la Iglesia ha de hacer frente hoy en España no se encuentra tanto en la sociedad o en la cultura ambiente como en su propio interior. Es un problema de casa y no solo de fuera. Es cierto que esta situación eclesial está influida por la cultura que nos toca vivir, pero es preciso mirar con atención las repercusiones que está teniendo en el interior de la Iglesia para darle la debida solución. En síntesis, hay que afirmarse en esta cultura sin perder la propia identidad, lo cual significa que si bien no podemos ignorar del todo las demandas religiosas de nuestros conciudadanos, tampoco podemos como Iglesia desvirtuar lo que nos identifica para moldarnos a lo que nuestra sociedad demanda. Punto tercero, diagnóstico de una situación. Las iglesias cristianas se enfrentan hoy en Europa a grandes desafíos. Se observa una disminución en el número de sus miembros, así como en la asistencia al culto divino, y se entibia también el compromiso voluntario en las parroquias. ¿De qué manera es posible entusiasmar de nuevo a la gente por la fe cristiana? En esta época de creciente deseclesialización y secularización es necesario preguntarse de dónde podemos extraer la energía necesaria para acometer la acuciante tarea de revitalizar la fe. ¿Cómo cabe propiciar hoy la nueva evangelización y la misión cristiana? Hoy volvemos a encontrarnos en una situación nueva que ya el Papa Benedicto XVI diagnosticó, en el sentido de que la mayoría de los cristianos actuales se encuentran de hecho en estado de catecumenado. En la situación actual, las vías de transmisión de la fe y de iniciación a ella y los lugares de aprendizaje a ellas asociados, familia, parroquia, escuela, resultado todo ello de una evolución histórica, se debilitan progresivamente o han desaparecido por completo. A su vez, en muchas familias apenas tiene lugar ya la socialización primaria en la vida eclesial. En la escuela se hace cada vez más precaria la transmisión de la fe. E incluso la catequesis, que siempre había sido capaz de desempeñar un papel subsidiario, ahora difícilmente puede edificar sobre fundamentos de fe ya existentes. Se ha producido un desencantamiento del mundo. La misma fe cristiana ha tenido que realizar muchas migraciones. De una lectura literal y fundamentalista de las Escrituras se ha pasado a una lectura histórico-crítica, de una fe esencialmente dogmática a una adhesión al Señor más relacional, de una moral legalista recibida por tradición a una ética pensada y confrontada con la experiencia humana. La secularización no significa ateísmo e incredulidad, pero ciertamente modifica las condiciones de la fe. El Evangelio de Jesucristo no es un edificio doctrinal ni una ideología sobre cómo mejorar nuestro mundo. Es la palabra de Dios, es una palabra de vida. El Evangelio es Jesucristo en persona, el Dios sobre el que edificamos nuestra vida y en el que ponemos nuestra confianza. Si la Iglesia únicamente se manifiesta como una asociación humanista mejor que otras y como tal es percibida, se hace a sí misma superflua a largo plazo. Únicamente a través del testimonio creíble y vivo de los cristianos a favor de Cristo, puede hacer que su mensaje sea atractivo y con capacidad de dar razón de sí. ¿Por qué vivimos en España?, se preguntaba el cardenal Sebastián Aguilar hace unos años, un tiempo de evangelización.
a lo que él respondía, porque en pocos años se ha precipitado un cambio cultural profundo que venía gestándose desde hace 2 siglos, porque está terminando el ciclo cultural en el cual la fe cristiana había arraigado, porque nuestra sociedad ha comenzado a vivir en una nueva cultura envolvente que es fruto de muchos cambios objetivos y de la influencia de una visión atea de la vida productora de ateos. Ante lo que acabamos de presentar, conviene decir a continuación que no cunda el pánico. La fe como respuesta cordial a una palabra que viene de Dios a través de testigos no es evidente y esto conlleva que pueda ser rechazada e incluso atacada. Conviene recordar esto desde el principio para no caer en el error de pensar que el proceso evangelizador se ha realizado sin problemas, como si todo hubiera sido un camino llano. A todos aquellos que sienten nostalgia de los tiempos pasados, hay que recordarles las palabras de San Agustín. En realidad juzgas que esos tiempos pasados son buenos porque no son los tuyos. O como bien dice el libro del Eclesiastés, no preguntes por qué el pasado resulta mejor que el presente. Eso no lo pregunta un sabio. Ahora bien, dicho esto, hemos de reconocer que estamos en un momento crítico en el que somos conscientes de las dificultades por las que pasa el anuncio del Evangelio en esta hora de nuestra historia. El Papa Francisco, dirigiéndose al episcopado brasileño en Río de Janeiro, les decía: no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Expresión que él ha repetido en distintos momentos y que cada vez, también por distintas autoridades de la Iglesia, se viene repitiendo a menudo. Punto cuarto, el mundo poscristiano que habitamos. El Papa Francisco reconoce que hay un exceso de diagnóstico en nuestra sociedad a la hora de plantearse lo que nos está pasando, pero que estos análisis no siempre van acompañados de propuestas que nos permitan superar las situaciones difíciles por las que pasa nuestro mundo. Con la propuesta de análisis que nos ofrece, en la que nos invita a estudiar los signos de los tiempos, pretende con mirada pastoral fijarse en algunos aspectos de la realidad que puede detener o debilitar los dinamismos de renovación misionera de la Iglesia. Al presentar en su escrito programático Evangelii Gaudium los desafíos que plantea nuestro mundo a la fe, sin dejar de reconocer los avances que se han dado en diversos ámbitos de la sociedad, incide en las condiciones precarias en las que vive gran parte de la humanidad, así como la ambigüedad generada por el desarrollo científico y técnico, que al tiempo que nos permiten conocer mejor la realidad, son fuentes de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo. Dentro realmente de estas dificultades, dentro, digamos, de todas estas trabas, vamos señalando unas cuantas. La primera, inequidad. Para Francisco, en la raíz de los males sociales se encuentra la inequidad, dando lugar a una cultura del descarte en el que los excluidos, a la vez que explotados, son sobrantes. Esto es consecuencia, dice él, de una sacralización de los mecanismos de un sistema económico imperante que, en vez de incorporar a los excluidos, promueve una globalización de la indiferencia. Francisco se muestra crítico frente a aquellas ideologías que, al defender la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, se muestran reacios a cualquier control por parte de los estados en su tarea de velar por el bien común. De la ética, tras esta actitud se esconde a su juicio un rechazo de la ética y de Dios. De la ética porque se la siente como una amenaza al condenar la manipulación y degradación de la persona que provoca el sistema económico. Y de Dios porque es inmanejable, incontrolable y llama al ser humano a rebelarse frente a cualquier tipo de esclavitud. Francisco es consciente de que los retos que tiene que afrontar la Iglesia no se reducen, por importantes y urgentes que sean, al ámbito económico y social, sino que hay otros que podemos calificar de culturales, cuando damos a esta palabra el sentido sociológico que la antropología cultural ha ido proponiendo desde finales del siglo XIX, a saber, la cultura es la actividad libre del hombre sobre la naturaleza y el mundo en el que se inserta, de manera que toda cultura presenta una definición de realidad compartida por un pueblo o una sociedad. La cultura designa entonces los rasgos característicos de un grupo humano, sus modos típicos de pensar, de comportarse, de humanizar un ambiente determinado. Así pues, el Evangelio se dirige al mismo tiempo a la conciencia individual y a la conciencia colectiva, intentando regenerar la cultura de las personas, así como la cultura de los grupos humanos. Estas mentalidades suponen desafíos para la tarea evangelizadora de la Iglesia. Por tanto, no hay evangelización sin inculturación de la fe. El anuncio del Evangelio se hace siempre en el marco de una determinada situación sociocultural. No puede ser de otro modo. No se puede entender la vida y la obra de Jesús de Nazaret al margen del medio cultural palestino en el que vivió. La buena noticia se ha de presentar al hilo de la conversación que los hombres van tejiendo en su vivir cotidiano. Segundo punto, el cuestionamiento de la libertad religiosa.
Entre estos desafíos, Francisco señala los ataques a la libertad religiosa o las nuevas persecuciones a los cristianos, que si bien en algunos países se presentan con toda violencia, en otros es fruto de una indiferencia relativista, consecuencia del desencanto posmoderno y la crisis de las ideologías. No puede admitirse, ha escrito el Papa Francisco, que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y sabiduría. Los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora, pero de hecho son despreciados por la cortedad de vista de los racionalistas. Hay un derecho fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Esto lo señala en el punto 275 de Fratelli Tutti. Pero el relativismo, ha escrito también Francisco, no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según la conveniencia del momento. Una sociedad, dice Francisco, es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades fundamentales. Tercer punto, individualismo y colonización cultural. Muy unido a este clima relativista, Francisco señala como rasgo cultural el vivir en la superficie, en lo inmediato y en la apariencia, elementos propios de un individualismo que despide sin nostalgia ideales asociados a compromisos a favor de los demás. Ve también con preocupación la invasión cultural provocada por la globalización, con el consiguiente deterioro de las raíces culturales de los pueblos colonizados económicamente. Punto 4. Nuevos movimientos religiosos. Otro desafío a nuestra fe son los nuevos movimientos religiosos, algunos de corte fundamentalista y otros que presentan una espiritualidad sin Dios, surgidos como reacción al individualismo imperante en Occidente y al racionalismo secularista. Más que el ateísmo, dice Francisco, hoy el desafío está en responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Tampoco hay que olvidar, apunta Francisco, que la desafección a la Iglesia de parte del pueblo creyente se debe también a unas estructuras poco acogedoras y al predominio en nuestras comunidades parroquiales de lo administrativo frente a lo pastoral, así como a una excesiva sacramentalización frente a un déficit de otras formas de evangelización. El testimonio de los santos, ha escrito Francisco, nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Esto lo cita en Gaudete et Exultate, el número 138. Punto 5. Privatización de la fe. Una de las consecuencias del proceso secularizador, señala Francisco, es la reducción de la confesión de fe al ámbito de lo privado, dejando el espacio público a otras presencias y convicciones. Pero también apunta él mismo la negación de Dios va acompañada de una clara deformación ética, un debilitamiento del sentido del pecado y un aumento del relativismo, lo que acaba provocando, sobre todo en adolescentes y jóvenes, inestabilidad, desconcierto y un conformismo con las modas del momento. Esta privatización de la fe, consecuencia del proceso secularizador de las sociedades modernas, presenta su lado positivo si la entendemos como la aceptación de una fe personalizada frente a la presión social de la época de cristiandad y como respeto a otras creencias y convicciones. Pero tiene también su lado oscuro cuando es sinónima de una confesión vergonzante y acomplejada de la fe, con miedo a ser testimoniada y a dar razón de la misma en medio del espacio público. La presencia pública de la religión, más concretamente el cristianismo, en el ámbito social está siendo una de las cuestiones más debatidas en el momento actual. En un encuentro con el episcopado brasileño, durante la Jornada Mundial de Río de Janeiro, Francisco les decía: en el ámbito social solo hay una cosa que la Iglesia pide con particular claridad, la libertad de anunciar el Evangelio de modo integral, aun cuando esté en contraste con el mundo, cuando vaya contracorriente defendiendo el tesoro del cual es solamente guardiana y los valores de los que no dispone pero que ha recibido y a los cuales debe ser fiel. Hasta aquí la cita. Sin embargo, señala Francisco que a pesar de que la corriente secularista presente en tantos países, se reconoce a nivel internacional el papel que juega la Iglesia en cuestiones sociales de paz, de derechos humanos, de ecología. Pero él mismo dice, en el número 65 de Evangelii Gaudium, nos cuesta mostrar que cuando planteamos otras cuestiones que despiertan menor aceptación pública, lo hacemos por fidelidad a las mismas convicciones sobre la dignidad humana y el bien común. Y añado yo, aunque no las cita,
No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que esas cuestiones tienen que ver en gran medida con las referidas al ámbito familiar, educativo y bioético, en las que el pensamiento dominante mantiene desde hace mucho tiempo grandes diferencias con las propuestas que presenta la Iglesia. Todo lo relativo a las cuestiones sobre ideología de género, el comienzo y el final de la vida, aborto y eutanasia, reproducción humana o transhumanismo. A los que se enfrentan a estas cuestiones desde la mirada de la fe se les dice que pueden defender sus ideas en el ámbito privado, pero que sus propuestas no rigen en la esfera pública. Esta toma de postura está muy lejos de la que mantenía Habermas en su diálogo con Ratzinger en la Academia Católica de Baviera en 2004 sobre los fundamentos prepolíticos del Estado democrático. En ella Habermas, que es de tradición neomarxista y es una persona que se declara no creyente, decía: la neutralidad cosmovisiva del poder estatal que garantiza las mismas libertades éticas para todos los ciudadanos es incompatible con la generalización política de una visión del mundo laicista. Los ciudadanos secularizados, en cuanto que actúan en su papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Aunque la propaganda laicista pida la salida de la escena pública de la presencia cristiana y eclesial, ni la fe ni la Iglesia podemos renunciar a nuestra dimensión pública para refugiarnos en las sacristías. No les podemos conceder esa baza a nuestros hermanos adversarios. Hasta ahí podíamos llegar. Dicha presencia pública ha de ir acompañada de un proyecto cultural que la legitime, un proyecto guiado por el diálogo entre la fe y la razón, de manera que ésta no se reduzca a mera racionalidad científica que rechaza todo lo que trasciende lo empírico. Bien decía Benedicto XVI, las respuestas que no llegan a Dios son demasiado cortas. Ni aquella se niegue a dar razón de lo que cree. No actuar razonablemente, decía también Benedicto, es contrario a la naturaleza de Dios. Punto 6. Sociedad desvinculada. Por eso también señala como un serio desafío de la cultura actual el Papa Francisco la crisis cultural de la familia, debido a la fragilidad de sus vínculos. Se reduce el matrimonio a una experiencia gratificante en el terreno de los sentimientos, dejando a un lado el compromiso de por vida. Francisco nos recuerda en Amoris Laetitia que la familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las cuales están la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas a partir del territorio en el cual la familia vive, practicando las obras de misericordia corporal y espiritual. Hasta aquí la cita. En el origen de estos planteamientos se encuentra un creciente individualismo en el que el hombre acaba mostrando su desinterés por los otros que conviven con él. El resultado es una sociedad de la desvinculación, en la que hombres y mujeres persiguen como único bien superior ante el cual todo lo demás se supedita, la autodeterminación individual, la propia realización personal entendida como satisfacción de los impulsos, las tendencias y los deseos. Punto 7. Inculturación del Evangelio. El Papa Francisco destaca la importancia de una cultura que ha sido desconfigurada por la fe, pues frente al secularismo reinante tiene más recursos para defenderse. Una cultura popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada agradecida. De ahí que el Papa invita a evangelizar las culturas con el fin de inculturar el Evangelio. En realidad, se puede decir que la inculturación no es más que un aspecto de la evangelización de la cultura, es decir, el encuentro salvador del Evangelio de Cristo, no con un hombre individualmente, sino con una cultura. Esta evangelización de la cultura se ha dado siempre en la historia, aunque no se haya utilizado esta misma expresión. En el campo del pensamiento y en el de la expresión artística a lo largo de la historia, se puede comprobar cómo el Evangelio ha interactuado tanto con las personas como con las costumbres e instituciones. El Evangelio ha transformado y creado una cultura nueva. La novedad consiste en que lo que en otros tiempos se realizaba en una paciente labor de siglos, exige hoy un esfuerzo consciente de que la cultura es un campo específico para evangelizar. De que Francisco señale que en los países de tradición católica la evangelización de la cultura se traduzca en un acompañamiento que cuide y fortalezca la riqueza que ya existe, mientras que en aquellos que se encuentran muy secularizados se trata de procurar nuevos procesos de evangelización. Pero como nos enseña el sociólogo Zygmunt Bauman, a través de
su obra, el mundo en que vivimos es un mundo complejo que forzosamente engendra perplejidad. Esta perplejidad no es indiferencia ni ateísmo, sino que expresa la dificultad para saberse situar y al mismo tiempo muestra la sed de sentido y de espiritualidad. La obra de este prolífico autor, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, no pretende ofrecer teorías o sistemas definitivos. Se limita a poner de manifiesto nuestras propias contradicciones sociales y existenciales, así como las tensiones que surgen cuando los seres humanos nos relacionamos entre sí. Bauman no habla de posmodernidad, sino de una modernidad líquida, siendo muy perspicaz a la hora de elegir la metáfora, la liquidez. Para ello se apoya en la descripción convencional de la liquidez. Los líquidos, los fluidos, no conservan fácilmente la forma, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo, ese espacio que solo llenan por un momento. Estas razones, dice Bauman, justifican que consideremos que la fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para aprender la naturaleza de la fase actual de la historia de la modernidad. El uso que hace del término modernidad líquida para la forma actual de la condición moderna equivale a lo que otros autores denominan posmodernidad, modernidad tardía, segunda o hipermodernidad. La caracterización de la modernidad como un tiempo líquido da cuenta del tránsito de una modernidad sólida, estable, repetitiva, a una líquida, flexible y voluble, en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y, dada su breve esperanza de vida, no pueden servir como marcos de referencia para las acciones humanas y para las estrategias a largo plazo. De hecho, se trata de una esperanza de vida más breve que el tiempo necesario para desarrollar una estrategia coherente y consistente, e incluso más breve que el tiempo requerido para llevar a término un proyecto de vida individual. Lo fluido es una sustancia que no puede mantener su forma a largo tiempo. Y este es el rasgo de la modernidad entendida como la modernización obsesiva y compulsiva. La modernidad sólida es la ya desaparecida, la que mantenía la ilusión de una solución permanente, estable y definitiva de los problemas, y con ello una cierta inmovilidad o ausencia de cambios, al menos hasta nuevo aviso. El sentimiento dominante que predomina hoy es la incertidumbre, la inseguridad y la vulnerabilidad. Se trata de una particular precariedad, la de esta inestabilidad asociada a la desaparición de patrones a los que aclara las certezas. En resumidas cuentas, la vida líquida es una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante. 4.8. La religiosidad popular. El Papa Francisco resalta también la importancia de la piedad popular, que no se reduce a un cristianismo de devociones o de revelaciones privadas, utilizadas a veces para obtener beneficios económicos o poder sobre los demás, olvidando la promoción social y la formación de los fieles. ¿Es esta piedad popular el mejor punto de partida para hacer frente a algunas debilidades presentes todavía en culturas populares de poblaciones católicas como el machismo, el alcoholismo, la violencia doméstica y otras? Aunque a veces se le ha mirado con recelos esta religiosidad popular, reconoce el Papa que esta piedad, sobre todo después del Evangelii Nuntiandi, que le dio un impulso decisivo, es una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. La fe en las culturas urbanas, punto 9. Más de la mitad de la población que habita en la Tierra vive en las ciudades. Este porcentaje alcanzará el 60% de los habitantes del mundo en el 2030, según se afirma en el informe del Fondo Población de las Naciones Unidas de 2007. El siglo XXI comenzó con 15 megalópolis más. Podemos, pues, decir que gran parte de nuestro mundo vive en las ciudades. No es de extrañar que Francisco dedique varios puntos de Evangelii Gaudium a los desafíos que supone para la fe las culturas urbanas. Afrontar estos desafíos nos exige que contemplemos la ciudad con una mirada de fe, que descubra a Dios habitando en medio de sus hogares, calles y plazas. Entramos en el punto 5 de la ponencia. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ante los desafíos presentados anteriormente, hay que ofrecer respuestas adecuadas para que toda la Iglesia, dejándose regenerar por la fuerza del Espíritu Santo, se presente ante el mundo contemporáneo con un impulso misionero, capaz de promover una nueva evangelización, sin olvidar que, siendo necesaria nuestra colaboración, el reino de Dios viene al mundo no por nuestros medios, sino como don y milagro del propio Dios. Por lo cual, la misión apostólica, aunque nos urja, no ha de ser vivido nunca con angustia. El tercer capítulo de Evangelii Gaudium lleva por título el anuncio del Evangelio. Al comienzo del mismo, Francisco escribe: no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización. Punto primero. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Lo primero que nos dice Francisco es que todo el pueblo de Dios, todo, anuncia el Evangelio. Es decir, la evangelización es tarea del conjunto de la Iglesia, pues siendo esta un misterio que hunde sus raíces en el misterio de la Trinidad,
se manifiesta en la historia como un pueblo que peregrina hacia Dios. Es decir, no se puede entender a la Iglesia sin considerar su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Este pueblo de Dios, nos dice el Papa, se encarna en los distintos pueblos de la tierra, cada uno de ellos con su cultura propia. Ahora bien, a lo largo de 2000 años de historia, la fe cristiana se ha encarnado en innumerables pueblos, y si bien es cierto, como señala Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, que el Evangelio no se identifica con ninguna cultura, el cristianismo, como escribió Juan Pablo II, permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Desde este punto de vista, Francisco considera que la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia, pues el Espíritu Santo, a la vez que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. Todo cristiano es misionero, en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo. Por tanto, somos discípulos misioneros. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Es decir, quien acoge el Evangelio lo tiene que proclamar a los demás, no se lo puede guardar para sí mismo. Todo discípulo se constituye en misionero, cualquiera que sea su función en la Iglesia y su grado de ilustración de la fe. Acordaos, dice el Papa de la Samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. También da importancia el Papa una forma de evangelización que consiste en llevar el Evangelio a aquellos con los que compartimos la vida en el día a día, en la calle, en la plaza, en el trabajo o en el camino. Francisco reconoce la importancia que tienen los diversos carismas que suscita el Espíritu para la tarea evangelizadora. Punto 2. La profundización del querigma. En la tarea evangelizadora es fundamental el primer anuncio por el que la persona escucha por primera vez la llamada a participar del amor salvador de Dios encarnado en Jesús. Pero no lo es menos el crecimiento en el conocimiento de la buena nueva del Evangelio y las implicaciones que suponen para la vida. Esto se corresponde con lo que nos dejó el Señor, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Para llevar esto a cabo tenemos como elemento fundamental la catequesis y la educación. La catequesis no supone dejar a un lado la proclamación del carisma, sino todo lo contrario, su profundización que supone en el que escuchan hacerse carne en su vida cada vez más y mejor. Una catequesis querigmática supone que el amor salvífico de Dios es previo a la obligación moral y religiosa, que no impone la verdad y que apela a la libertad, que posee unas notas de alegría, vitalidad, estímulo y una integralidad armoniosa que no reduce la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que auténticamente evangélicas. Punto 3. Dar razón de vuestra esperanza con delicadeza y respeto. No podemos vivir de espaldas a los desafíos culturales del ámbito en el que la predicación del Evangelio se inserta y del tiempo que le toca vivir. En el pasado, la fe se transmitía con la cultura como algo normal, como si fuera algo natural. La pertenencia religiosa venía dada con el nacimiento, con la identidad familiar, nacional o cultural. En la época de cristiandad, nacer en una sociedad y ser cristiano era una misma cosa. La fe entonces se comunicaba de modo casi automático. Hoy, por el contrario, lo que la cultura transmite no es inmediatamente la fe, sino la libertad para elegir entre múltiples opciones. En nuestros ambientes, que han sido claramente religiosos y cristianos hasta hace pocos años, cada vez se cuenta menos con la existencia y presencia de Dios en la vida cotidiana. Casi resulta una falta de educación y de respeto mencionarles, escribía hace unos años el cardenal Sebastián Aguilar. Por dentro seguimos siendo bastante religiosos, pero no nos atrevemos a manifestarlo con naturalidad. En el origen de todo esto se encuentra en gran medida lo que afirmaba San Juan Pablo II en Ecclesia en Europa, el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo. Esta forma de pensar ha llevado a considerar al hombre como el centro absoluto de la realidad, haciéndole ocupar casi así falsamente el lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre. La cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Hasta aquí el Papa San Juan Pablo II. Cuando hablamos de inculturación, pensamos espontáneamente en remotas regiones y países lejanos, en culturas extrañas, bien sea las culturas multiseculares de Asia o las culturas de África. No se piensa, en cambio, en la cultura moderna y contemporánea. Para la cultura de la modernidad solemos reservar la expresión evangelización de la cultura. Sin embargo, la nueva evangelización en el contexto cultural de la modernidad tiene que ser también una evangelización inculturada. La presente situación cultural sigue siendo deudora del debate iniciado en los años 70 del siglo pasado entre modernidad y posmodernidad. Sin embargo, todos los ídolos de la modernidad se han venido abajo, uno detrás de otro. El mito ilustrado de la diosa razón, que por sí sola habría podido hacer cualquier cosa, se ha disuelto con el nihilismo.
El mito del progreso indefinido, nacido con la revolución industrial, se ha quebrado contra las contradicciones del capitalismo salvaje. La autosuficiencia de los nacionalismos de la primera mitad del 900 y de los regímenes nacidos de la Revolución de Octubre, abriendo la vía a las guerras mundiales y a horrendos genocidios. El mito del desarrollo ha terminado con crear nuevas formas de colonialismo y ha conducido al mundo al borde de la catástrofe ecológica. En fin, también el espejismo ideológico de la liberación, según el cual el hombre estaría libre de todas las cadenas con sus mismas manos, ha quedado sepultado bajo los escombros del Muro de Berlín. ¿Qué significa, voy terminando, pues evangelizar en este contexto cultural en el que domina la indecisión? ¿Cómo evangelizar apostando por la libertad y creyendo que esta libertad que se nos da no es una desgracia, sino una oportunidad para la fe? Ofrezco tres orientaciones. Primero, cultivar la inteligencia. Somos seres racionales y contra todo tipo de oscurantismo, como testigos del Evangelio, debemos impulsar la razón tan lejos como sea posible. No actuar razonablemente, decía Benedicto XVI, es contrario a la naturaleza de Dios. Es verdad que la fe cristiana no se reduce a un simple desarrollo racional, sino que siempre implica un salto desde la confianza. Pero esta confianza, aunque sobrepase lo racional, no puede prescindir del apoyo de la razón. Segundo, manifestar una cordialidad incondicional. No solamente hemos de respetar la inteligencia del interlocutor, también hemos de establecer una cordialidad incondicional. Si la fe habla de un Dios que es amor, ¿cómo podría ser creíble ese Dios así anunciado? Si el anuncio mismo no tomase cuerpo en una relación de amistad, de acogida y de reconocimiento mutuo. Al posmoderno le resbalan los grandes discursos, los metarrelatos. Quiere experimentar, quiere gustar. El Papa Francisco no se cansa de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Hay que hacer un esfuerzo por romper los muros del egocentrismo y hacerles comprender y vivir que las personas solo se desarrollan y maduran en las relaciones interpersonales verdaderas, en las que la individualidad se enriquece y madura. Lo que los hombres y mujeres de nuestro tiempo necesitan no es tanto la repetición verbal del anuncio cristiano, sino más bien encontrar a personas cambiadas por Cristo, en las cuales se encarna la mirada de amor y de misericordia en la que Cristo se hace presente. Tercero, respetar el camino del otro. Hay un modo de hablar de la fe presentándola como un bloque compacto, perfectamente acabado. O lo tomas o lo dejas. Cuando esto ocurre, lo que se quiere es atraer al otro hacia uno mismo para que se convierta y crea como nosotros. Se trata entonces de meterle el mensaje al interlocutor como si fuese un vacío que hay que llenar o como si estuviese habitado por múltiples obstáculos que hay que superar o evitar. La evangelización se concibe entonces como una conquista. El Papa Francisco, citando a Benedicto, ha escrito que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Hay por el contrario otro modo de hablar de la fe, que lo que busca es dar juego, abrir un espacio de libre apropiación, sin deseo de dominio ni de control. El testigo del Evangelio es, en este caso, expone sus propias convicciones sin miedo, pero dejando siempre al otro la libertad de elegir a su ritmo su propio camino. Lo que importa, pues, es que el otro pueda apoyarse en ese testimonio y asuma aquellas cosas que de veras le animan, que le parecen dignas y buenas para construir la vida. Concluyo. La situación a la que la Iglesia se tiene que enfrentar hoy para realizar su misión no es muy distinta a la que tuvieron que afrontar Pablo y los padres de la Iglesia en los comienzos de la historia cristiana. Es cierto que el mundo de estos era sumamente religioso y su reto era cómo presentar al Dios de Jesucristo como el Dios verdadero en medio de una pluralidad religiosa. Hoy, sin embargo, la cultura actual está marcada por una existencia desconectada de la trascendencia, donde no solo se difumina la conciencia de Dios, sino que parece que la gente no le echa en falta en su vida. Hemos pasado de una sociedad en la que la fe en Dios era incuestionable a una sociedad en la que se considera que dicha fe es una opción entre otras y con frecuencia no la más fácil de adoptar. En una sociedad como nos las describe Bauman, sigue siendo posible y necesaria la evangelización a condición de que la transmisión de la fe no la reduzcamos a una ética generosa de la solidaridad, por importante que sea. La ética no es extraña al Evangelio, decía el gran teólogo de Kock, pero no es su corazón. Solo la palabra de Dios puede asegurar que la muerte no es punto final del devenir humano. En este sentido, conviene recordar en estos momentos que el cristiano no solamente afirma la existencia de valores, sino que afirma la existencia de la fuente de los valores, la persona de Jesucristo. Sin esta identificación del valor fuente con la persona de Jesús, no puede entenderse lo más peculiar del cristianismo. El Papa Francisco señala, en referencia a todo esto, que tenemos que crear una cultura del encuentro. Él siempre rechazó las dialécticas que enfrentan. Su ideal es el poliedro, que tiene muchas facetas, muchos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices.
El poliedro es la imagen de una sociedad donde las diferencias puedan convivir complementándose, enriqueciéndose, iluminándose unas a otras. De todos se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindible. El encuentro es lo opuesto al descarte y pide la cura de la ética del buen samaritano, que cuidó del apaleado, abandonado al borde del camino, desafiando las barreras etnoculturales y con acciones sencillas de atención y curación. Ahí encontramos el modelo del, ahí encontramos el significado profundo de la inclusión como una expresión de la cultura del encuentro. Es el modelo del buen samaritano. Con sus gestos, dice Francisco en Fratelli Tutti, reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Hoy, como ayer, la Iglesia será el encuentro de los hombres y mujeres de este mundo para hablarles de Dios e iniciarles en el conocimiento de Él, para lo cual es necesario la palabra y una comunidad de vida, la Iglesia, en cuyo centro se habilite un espacio al misterio del Dios Trinitario. Termino con las palabras que Francisco dirigía a los congresistas de Pueblo de Dios en Salida del pasado año. Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política y de la industria, que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde estén. Los animo a que vivan su propia vocación inmersos en el mundo, escuchando con Dios y con la Iglesia los latidos de sus contemporáneos y del pueblo. Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Esta es la Iglesia de Dios que se arremanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano para sostenerlo, animarlo o simplemente para acompañarlo en su vida. Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Avelino. Pues tal como decíamos y como venimos haciendo, en este momento podemos abrir un pequeño coloquio, de tal modo que, como dije, quien quiere intervenir, pues escribe su pregunta, su comentario, su reflexión personal en el chat. Avelino puede leerla, yo también la leo para todos y él contestará o comentará como mejor crea. Son en este momento las 8, estamos muy bien de tiempo, según lo previsto, de tal modo que tendríamos todavía, como digo, pues un tiempo a disposición para el coloquio que tenemos previsto en estos encuentros. Hay un comentario de agradecimiento y felicitación de Manuel Rivera, que dice, me ha encantado la conferencia, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también, Manuela, por esta intervención. Bueno, si nadie toma la palabra, yo quería hacerle a Avelino una pequeña, plantearle una cuestión seria al respecto, dado que, en fin, en la conferencia pues se abordaba el compromiso de los laicos. Quería preguntarle su opinión, su parecer al respecto de lo que hoy en la Iglesia Española es en concreto el compromiso del laicado. El laicado en esta Iglesia, como en todas, es la gran mayoría de los fieles que forman esta Iglesia. Llevamos muchos años, como yo comentaba al comienzo, hablando de la hora del laicado, del necesario compromiso de los laicos, de que lo que no hacen los laicos no lo hace nadie. Bueno, mi pregunta es esta, desde su punto de vista, también como vicario pastoral de una gran diócesis como Madrid, en España, ¿cómo es hoy en nuestra Iglesia española realmente en concreto el compromiso de los laicos en respuesta a estos nuevos desafíos culturales que él ha pergeñado, que tú has pergeñado a lo largo de la charla? Bueno, es un compromiso también como muy, muy variable, porque tendríamos que hablar, lógicamente, de muchos laicos, ¿verdad? Tanto a nivel personal como luego agrupados. Yo me he movido mucho más en el ámbito de la enseñanza y, desde luego, estar presente, por ejemplo, en las estructuras y en el mundo educativo significa que uno lo puede hacer a nivel personal, como cristiano, consciente de la tarea que él realmente tiene que llevar a cabo. Y en ese sentido, bueno, pues es cierto que a veces te encuentras, como he dicho también un poco en la conferencia, con gente que quizás le cuesta de alguna manera manifestar su propia fe en la actividad profesional que lleva, muchas veces por la presión sociocultural, que es bastante contraria, lógicamente, a la presencia cristiana,
pero sin embargo te encuentras con otra mucha gente que no solamente hace bien realmente su trabajo y que es un muy buen profesional, sino que a través de esa profesionalidad sabe también dar razón de lo que le mueve, de lo que le lleva de alguna manera a actuar de esa forma. Incluso pues entrando muchas veces en diálogo, otras veces en una cierta, digamos, confrontación ante situaciones que no ve, digamos, propias a lo mejor de lo que tiene que ser una sociedad más propia del Evangelio, y sabiéndose, digamos, situar en una sociedad que es plural, que duda cabe, pero donde el sujeto, no solamente como ciudadano, sino también como creyente, tiene derecho realmente a entrar en el diálogo y en el debate público sobre las distintas cuestiones realmente que se van manifestando. Por otro lado, también cuando esa persona laica actúa asociada, pues, con un grupo en el que participa, es decir, toda la importancia que han ido cobrando los movimientos desde los años 70 y 80, pues eso tiene también una incidencia en los distintos, digamos, sectores sociales. Se siente de alguna manera a lo mejor como más protegido y, bueno, pues tienen claro de alguna manera que tienen que hacer presente lo que es el Evangelio, lo que es de alguna forma la fe en la sociedad en la que se vive. Es verdad que, bueno, hay diferentes formas de cómo se tiene, digamos, que hacer presente esa fe en el debate social, en el debate público, en la misma, digamos, sociedad. Bueno, yo creo que también eso enriquece lo que es la presencia del Evangelio en la misma sociedad, y eso nos ayuda realmente a los cristianos a saber complementarnos y a saber aprender, digamos, unos de otros. A veces las críticas de unos hacia otros van por una excesiva presencia, digamos, fundamentalista, y otras veces a una presencia de la fe como muy diluida, ¿verdad? Esta, digamos, polaridad que se da entre relevancia e identidad y que Molman presentaba al comienzo de su Dios crucificado, ¿verdad? La Iglesia, cuando quiere, digamos, ser relevante, pues puede tener la tentación de perder identidad, y cuando se cierra, digamos, en su identidad, pues tampoco acaba siendo relevante. Mantener de alguna forma esa polaridad, yo creo que eso se ve muchas veces, tanto a nivel individual de cristianos como de los distintos grupos cristianos, a la hora de actuar o de poner realmente en juego su fe en la sociedad en la que vivimos. Pero es verdad que los retos que nos plantea la sociedad, como en otros momentos, lo que pasa es que ahora, sabiendo que esa sociedad ya no es, pues, de forma, digamos, espontánea, religiosa o cristiana, y que muchas veces sus planteamientos están como muy al margen de lo que nosotros de alguna forma queremos realmente plantear. Y eso supone por parte nuestra un saber dar, digamos, razones, un saber de alguna manera saber entrar en diálogo también con los otros. Pero aquí tenemos que perder los miedos, a veces los complejos de inferioridad. No creo realmente que, hombre, también hay gente a veces que va con cierto complejo de superioridad o creyendo que lo suyo realmente es lo único, pero a mí me parece que la dificultad que más tenemos a veces es un cierto complejo de inferioridad, callarnos lo nuestro y al final acabar disolviendo la fe en los planteamientos culturales al uso, los planteamientos culturales más mayoritarios. Yo creo que ese es un reto que tenemos, lo he dicho en algún momento de la conferencia, es decir, para acabar diciendo o haciendo lo mismo que hace, digamos, el común, digamos, de la sociedad, pues ahí acabamos perdiendo el mordiente o, digamos, lo más genuino nuestro, lo que, digamos, tenemos que aportar. Claro, como la cita que decía de Dicot, que del Evangelio emana una ética, pero no es el centro, no es el centro. El centro realmente es una palabra que acaba diciendo la muerte: tú no tienes realmente la última victoria. Es decir, si acabamos perdiendo lo que es la iniciativa de Dios manifestada en Cristo, lo que es la gracia, lo que es en última instancia ese elemento, digamos, de trascendencia, a mí me parece que acabamos disolviendo realmente nuestra fe en otra cosa muy distinta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Hay una pregunta que formula María Cerqueira y que dice, un comentario que dice: muchas gracias por su intervención y la pregunta. Quería plantear dos cuestiones. ¿Cómo crecer en corresponsabilidad laical en una iglesia aún muy clericalizada? Bueno, yo creo sinceramente que las estructuras, que duda cabe, realmente pueden ir mejorando. Es decir, cada vez, ahora hablamos cada vez más de sinodalidad, puede tener a veces un problema que es que
A veces vamos por modas, como en otros tiempos la palabra comunidad se puso realmente de moda y a veces nos pasaba realmente de ahí. Esperemos que con el término sinodalidad sea algo más que una palabra. Lo que realmente se quiere decir es que toda la Iglesia camina juntos, cada uno realmente desde, digamos, desde su ámbito, y en ese sentido la corresponsabilidad, digamos, es básica. Yo creo que Papa Francisco continuamente, digamos, lo está realmente repitiendo. Las mismas estructuras eclesiales reconocidas, digamos, en el mismo derecho canónico, están, digamos, ahí, la participación a través de los consejos diocesanos, consejos pastorales, etcétera. Es decir, yo creo de alguna manera que el mismo bautismo es que es el centro fundamental. No nos tienen, a los laicos no se les tiene, digamos, que dar ningún permiso, digamos, simplemente ya por su consagración bautismal participan realmente de la vida de Iglesia y lo tienen realmente, digamos, que hacer. Yo creo de alguna forma, bueno, que sigue habiendo ambiente clericalizado, pero creo que también, bueno, pues eso es algo que poco a poco también, por lo menos en muchos ámbitos, se va haciendo esfuerzo para que vaya desapareciendo, sobre todo para ir integrando de alguna manera a los laicos, no solamente, digamos, porque sean la mayoría, sino porque les corresponde, digamos, por su propio, digamos, bautismo, por la propia realmente consagración bautismal. Entonces, yo sí que creo que, bueno, pues uno tiene que dar realmente la vara y tiene, digamos, que urgir y pedir lo que le corresponde como cristiano realmente que es de pie. La expresión que utiliza, digamos, el Papa Francisco de que todos somos discípulos misioneros realmente va, digamos, por ahí, es decir, a todos nos corresponde, desde nuestra consagración bautismal, dar testimonio realmente de Jesucristo, sabiendo también que la Iglesia es una Iglesia estructurada, digamos, donde la jerarquía juega, digamos, ahí un papel que es fundamental, que duda cabe, pero no puede sustituir ni de alguna manera considerar que la misión solamente le corresponde a ella. Es decir, es un cuerpo que es comunión, pueblo de Dios en marcha, donde, digamos, la jerarquía está al servicio, o ese sacerdocio, digamos, ministerial al servicio del sacerdocio común que tiene, digamos, todo el pueblo de Dios, y es importante, por lo tanto, que vayan tomando la palabra y que a veces, bueno, pues tenga que urgirla y tenga, digamos, que ponerse pesados. Me parece normal. Muy bien. La propia María Cerqueira formula una segunda pregunta. ¿Cómo generar estructuras diocesanas que ayuden al laico a insertarse en la vida pública? Bueno, yo creo que también aquí me parece que los laicos nos tienen que estar pidiendo continuamente permiso, vamos a decirlo así, aquí a su propia Iglesia, porque lo son ya realmente, para cómo tienen que actuar en la vida pública, tanto a nivel personal como a nivel asociado. Me parece que hay campo más que suficiente para que ellos puedan como tal realmente actuar, sabiendo que su colaboración en los distintos campos lo hacen lógicamente a nivel personal como cristianos, y que lógicamente cuando actúan de esa manera no pueden realmente pretender que esa sea la única posición, digamos, de Iglesia, pero tienen todo el derecho como cristianos de tratar, digamos, de estar en el ámbito público, en los distintos espacios del ámbito público, intentando llevar, pues, el Evangelio, intentando realmente evangelizar desde la posición en la que esa persona esté, en su trabajo o en sus diversos, digamos, ambientes. Yo creo realmente que no es cuestión, digamos, de hacer como más estructuras. El Papa también ha puesto, de alguna manera, en guardia frente a querer estar continuamente haciendo estructuras y estructuras y estructuras, y al final dejar lo más importante, que es la vida, y de alguna manera, pues, el ejemplo y el estar realmente con los demás y salir al paso de las necesidades y de las cuestiones realmente que hay que debatir. Muy bien. Bueno, pues si nadie formula ninguna otra pregunta, nadie hace algún comentario, pide alguna aclaración, da algún testimonio, pues entonces, dada ya la hora, 8:15, podemos concluir esta sesión. Muchísimas gracias de nuevo, Avelino, por tu participación en estas actividades de la cátedra. Muchas gracias a los asistentes y ya ahora mismo anuncio que el miércoles próximo, por tanto, el día 21, a la misma hora, a las 7 de la tarde y siempre también por este medio online, tendrá lugar la cuarta y última sesión en el presente curso, que en este caso será una conferencia de la profesora Beatriz de Ancos, vicerrectora de la Universidad Católica de Valencia, y cuyo título es Jóvenes del Siglo XXI,
Nietos del Mayo del 68. El título es muy sugerente. Quedamos todos convocados a esta última sesión de las actividades de la cátedra en el presente curso, el miércoles próximo, día 21, a las 7 de la tarde. Muchas gracias a todos, un saludo muy cordial y entonces hasta el miércoles que viene.